Dije, vamos a esto, a lo que vinimos, bro. Pero esto es Winners Finals. Shaq versus Procuro. And let's go, let's start right now. Tenemos a Luigi, como de costumbre, eso es clásica, eso es todo el tiempo se ha visto lo mismo como es. Ya, yeah, eso es. Está. Vale, Valleta, ay. Estamos arriba. Arriba, sí. 82 en Roy right now, 93. Tengo el Roy. Está el día, esta jugada ahí, que estaba ahí, ñao, ñao. Con la esquina rebanada. Tenemos super árbol, bro. Visibilidad ahí, no hay forma. Para otra vez. Tenemos down beat, brain 1. Oh. Ok, forward tilt. Pero ese forward tilt más mentiroso, Dios mío. ¿Cómo? Oh, buen DI. Quedó en Jaina. ¿Cómo, bro? No, ¿cómo? Oh. Apple, güey. Güey, ¿qué fue lo que está pasando? ¿Y qué fue? Hicieron una tregua ahí y eso no está prohibido. Wow. Ahí va, que otra vez. La vuelta. Bueno, te juro ahora mismo buscando la forma. Y Chas tuvo que bajarle toda la agresividad. Ahora tiene que estar jugando más pasivo. Porque sabe que si se pasa o ocurre este tipo de cosas, Luigi te pega dos botas consecutivas obligadas. Entonces se empareja la mano por ese estilo de cosas. ¿Tú me entiendes, varón? ¿Me entendí o no? Sí es. Ahí sí. Esta la vi yo todos los días de la semana, bro. Pero tu guro está todavía clean ahí, ¿no? Después de ese stop. Ah, agrio. Quieres sacar. Y recordemos que las últimas veces que hemos visto esta partida ha sido a favor de tu guro. ¡Ay! ¡Problema! ¡Ay! ¡Pa' afuera de nuevo! ¡No! ¿Cómo? Lo mareó ahí, casi lo mata, pero... Estás con la DI perfecta. Está tiempo. ¡Cómo se coge ahí! no había DI. Pues DI perfecto ahí. ¿Cómo otra vez? Ahí tampoco, no había día, no había forma. Más obligado. Que le dice que no hay forma. Man, y en verdad, no te sorprendas si esta vaina es un 3-1 o un 3-0. Así sencillo. Mira, porque que. Es que Toguro también está en business mode. No lo está viendo. Esta cara de bulldog. ¿Sabes quiénes tenían ese tipo de cara en sus mejores momentos? LeBron James. Los tigres duros de la NBA. Nos vamos otra vez. Pam, pam, pam. Cuidado, down, Vince. Come muchas cosas, Maggie. Toguro muy clean en este match, y Toguro está acostumbrado con ese match. Hemos visto innumerables veces en los torneos de Chos, en el Spike Zone. ¿Cómo? Buen reconocimiento de parte de Chad. Ok, el público aplaudiendo. Están bailando. En todos los torneos que tú ves, el match de Toguro contra Chad, tú sabes que eso es un Luigi obligado. Y recordemos que el Luigi de Toguro muy clean, Yo lo que me sorprende es que hasta ahora no se ha pegado. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Olvídelo! Rebanado. Bueno, mi gente, vamos a tener que pedir disculpas porque si ustedes llamaron al plomero y este no llega a su casa, probablemente porque le están dando unos sacos de palo al plomero. Estamos críticos. ¡No, güey! ¡A los dos, vete! ¡Ay, mi madre! ¡No, vete! está bien.
uno a uno. Chaz le pone no número a la casa. Ay, sí. No te quedes, ¿ven? Para que tú veas. Creo que Toguro no ha logrado conseguir el profit o los combos bacanos del review. Casi se nos va de nuevo. Tuvo medio espantosa esa. Sí, definitivamente. El diache lo tanqueamos. Habemos down B. Coge el cabezazo porque ajá. Y el Ecuador ahí arriba porque. ¿Qué lo vamos a hacer? Coge el fueguito ahí, déjame volver, tú sabes, olvídalo. Ay no, esto es un reversal malo, pachas. Esto está malo, pachas. Ok, duro fight. Ay no. Que volvemos a neutral, pero Toguro está lentamente construyendo una ventaja, pero sabemos que Roy, ay Dios, sabemos que Roy puede quitar vida en cualquier momento y más este porcentaje, cualquier cosita que le pegue bien, siempre y cuando no sea que sea un disparate. Ah, no volvió. Ah, pero ¿para qué? Ofende todo, todo el pedazo, bro. Coge tropel porque que coge 3, coge 4. Que coge 4, cogió 5. Y por, falló por la oportunidad bro. De oro. Puede que pierda esta vida. Por eso. Poco lo brega. Oye, esa entrada al escenario de Toguro está en demasiado aire. No hay forma, bro. Es como. ¿Eh? Es como que tira un rato más, bro. Cada vez que llega. ¡Bárbaro! Una conversión ahí. Parte de Toguro, loco. Pero con ese nerd no había forma. Ay, ay, ay. Yo juré que yo había visto un cero a muerte ahí. No, no me falle esa conversión, eh. Loco, un 30 todavía, un 30, cuidado aquí. Castigado. Castigado. Desbaratado. Desbaratado, desbaratado. Oh, ¡ay, oh, no! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? ¿Dos veces lo falló? ¿Ven? Vamos a ver. Comentó que no pudo conseguir más nada, pero que tirado eso ahí, que te voy a hacer tornero. La agresión, el espérate, la afuera. Está incómodo para Luis ahora mismo. ¡Ay! ¡No lo puedo agarrar! ¡Cuidado, sobo! ¡Ay, ay! ¡Fallete que infierno leía! ¡Ay, mi madre! Están fallando los textos toditos. ¡Espaguete, espaguete! ¡Espaguete! ¿Lo que va a pasar? ¡Cuidado! ¡Cabezazo! ¡Se pega! ¡Péntale! Seguro con la ventaja en el set 2-1. Estamos en set point para Toguro, pero vamos a ver si Chaz se activa. Ya le quitó una mano, ya le quitó una mano a Luigi, entonces esto es pretty doable, esto es muy muy posible que me suceda. Tati, que salude, bro. Creo que, la cadena ahí, que salude, bro. Es un juego número 4, Toguro 2, Chaz 1. Y esto puede ser juego final para Chaz en el winner bracket. En el winner side, porque esto es winner final, so Chaz bajaría a Luz. A enfrentarte aquí. Oh, ahora va a sacar your bro. Bueno, ese pleito sí va a estar bueno. Y por lo que veo, lo que esto dice hasta ahora es que el que gane entre Chaz y Joe Bro se le enfrenta con Chaz. Y Chaz no logra darle para atrás este juego. Puede ser que no, puede ser que no. Coge un ciclón David a ver qué pasa en la orilla.
otro ciclón ahí. Esta vez fue el Transenón, ¿por qué no? Yeah. Venga, guay, quedaba aquí en la esquina. Se tiene que conseguir aquí un loco muy atrás. Leyó el rol, pero falla. Muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Perdón, para atrás, caramba. No, para atrás no. Para arriba. Este, no me engaña, no, Mario. Hizo. Espera, güey. Güey está gozando, mira, güey está gozando. Güey se la está viviendo. Sí, vivo. Mira, güey, gozando. Ay, no, pero no coja Pelpe, por favor, don't let it be you. Ok. Agarrar a Chas de volver a la siguiente vida. Ay, antes de que sea muy tarde. Bueno, mani, yo la veo fea. Esta la estoy viendo fea para la foto. Ven. Ok, estamos en el strapping. Falló el Fogartín, no reaccionó a tiempo. Ah, pero ¿para qué también? ¡Ay! Oh, ¡ay, cuidado! La lectura, ya siendo demasiado agresivo en desventaja. Y Toguro ganando el set. Toguro en Grand Final. Enviando a Chas el Losers. Y Toguro dice que no. Fue verdad. ¡El puerto!